Yo, Julia Margarita, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Yo, Julia Margarita, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimades a los ojos de Jehová la muerte de su santo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Yo, Julia Margarita, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Yo, Julia Margarita, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vamos a contar votos. Esta hora. Gracias, Mélida. Gracias, Lic. Amén. Amén. No se preocupe, hermano, no se preocupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Amén. Lo multiplicamos, son coras, hermano, van como 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Amén. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Busque más. No, 38. No, 38, hermano. 38. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermana Julia Margarita, Jehová te bendiga y te guarde. Hermana Julia Margarita, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermana Julia Margarita, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar con mi hermana, su Biblia. Ponga sus manos. La niña abajo, eso. ¿Y el niño? No, está trabajando, amén. Bendito Padre, buen Dios, infinitamente gracias, Señor, por este día, por esta hora, su amor, su bondad, su misericordia. Qué lindo, Señor, venir a agradecerle en medio de la vigilia, Señor. Una vigilia, Señor, en la cual pretendemos consagrarnos, Señor, en la santidad, en el cuido y en ser luz, bendito Dios, para muchas personas. No somos perfectos, no que lo hayamos alcanzado ya, dijo el apóstol Pablo, sino que proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Margarita, bendita sea en su entrar, en su salir, bendita sea en su casa, bendita sea en su mesa, bendita sea en su lecho de descanso, en su trabajo, en sus bendiciones, Padre. Bendígala grandemente a ella, a su niño, a su niña. Glorifíquese, Padre, en sus proyectos, en sus metas, en esa oración que ella tiene, Padre. Escúchela, bendito Señor. Aquí estamos agradeciéndole, Señor, por cada día que usted nos ha regalado. ¿Qué más podemos hacer, Padre, sino venir delante de usted? Reciba la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre y para siempre. Esta noche, bendito Dios, esta noche, que la vida de mi hermana reciba, Señor, una luz en su vida, en su corazón. Que ese milagro que ella busca, que ella clama junto a su familia, hay una luz, bendito Dios, hay una esperanza. Sea usted obrando sobre ella, su corazón, pensamiento y sentimientos. Padre, no le cobramos, Señor, por las cosas que nosotros hacemos, pero le recuerdo, Señor, que mire el trabajo de mi hermana, su servicio, su dedicación, su tiempo. Bendígala grandemente, Señor. No olvide, Padre, todo lo que en su corazón está. Bendiga su casa y su mesa. Que no le falta, Señor, el pan de cada día para ella y para su familia. Bendígala grandemente, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Un aplauso.